Hola a todos, le damos la bienvenida a este encuentro de liga. A mi lado tengo a un grande, a Paco González. Y yo, por si no me conocen, me llamo Manolo Lama. Y los dos dispuestos a relatarle lo que va a acontecer aquí. El último título de liga que ganó el City en el 2014 en este estadio fue clave. Solo perdieron un partido en toda la temporada. Y además lograron victorias de escándalo, ¿eh?, contra algunos de los grandes, como un 6-3 al Arsenal, un 4-1 al United y un 6-0 al Newcastle. Ahí tienen a los jugadores que van a salir por el Manchester City. Y vemos que este equipo ha optado por un 4-3-3, el de toda la vida, Paco. Con los tres medios en línea, Manolo, y los extremos bien abiertos para dejar espacio al punta. Ahí tienen en la pantalla el equipo del Liverpool. Paco, háblame de la táctica de este equipo. Al parecer el míster va a sacar un once muy ofensivo. Sí, Manolo, tal cual. Un 4-3-3 con tres centrocampistas en línea, dos extremos pegaditos a la banda y el 9. Gundogan. Venta. Y ahí vemos que la entrada se salda con un nuevo libre directo. Se lanzó al suelo por todas y tocó el jugador. No sé si hubo intención de jugar el balón o no, pero la falta es muy clara. El árbitro deja seguir la jugada del Manchester. Se ha oído el silbato. El juego, por tanto, se detiene. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. El jugador centra buscando a un defensa, pero la defensa anda muy lista. Fantástica. Lanza portería. ¡Gol, gol, 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 gol! Por toda la esquina superior, imparable. Eso sí que es quitarle la telaraña a la esquinita. ¡Qué golazo, Manolo! Y con semejante disparo, poco ha podido hacer el portero. ¡Coutinho! ¡Gol, gol, 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 gol! Eso es lo que yo llamo un gol. Visto y no visto. Se ha durado muy poco la alegría del gol. Lo que tiene dormirse en los laureles. Iban perdiendo, pero tras empatar ahora tendrán mucha más moral que sus rivales. Un golito para cada equipo, 1-1 en el luminoso. Otamendi. Zabaleta. Yaya Touré con el balón. Que les den un balón para ellos dos solos. Lili. Touré. El Manchester City sube al ataque. El cuero queda suelto tras la entrada. Sturridge. Alex Hunter. Buscaba el pase. ¡Coutinho! ¡Qué mal le ha sentado fallar ese tiro! Lucas Leiva. Alex Hunter. Ahí está creando peligro. Fernando. Y pierde la posesión. Uy, balón que queda suelto. Sturridge. Buena arrancada de Hunter. Encuentra espacio. ¡Coutinho! Con este gol rompe la igualdad. Pero que no se confíen que la renta es de un solo gol. Ya ha llevado goles. Está muy fino de cara a portería. Vamos a echar otro vistazo a ese gol.
De momento palma el City. Touré. Compani. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. El árbitro pita falta contra el Liverpool. Y ahora Kun Agüero. Buena pelota al hueco. Está merodeando el área rival en busca de hueco. De Bruyne. El equipo contrario le regala la pelota. Entra bien y manda la pelota al lateral del campo. De Bruyne. Ojito, Agüero con el balón en los pies. Eso ha sido falta y la posición es buena. La barrera se adelanta poquito. Se pierde por la línea de fondo. Vaya forma de desaprovechar una ocasión tan excelente a balón parado. Silva quiere enviar un pase, pero un rival lo intercepta. Está intentando provocar el fallo del rival. ¡Qué ocasión! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo ha conseguido marcar! ¡Golazo! Y con este tanto sumo un hat-trick y es para quitarse el sombrero. ¡Vaya partido! La diferencia ahora es de 2 goles. El partido está 3-1. Gundogan. Clichy. Silva con el cuero. El árbitro señala el final de la primera parte con un 3-1 claro. La primera parte que ha realizado el chaval ha sido espectacular. Parece que el entrenador ha tomado una decisión y va a entrar un suplente. Hay movimiento, Manolo, en el banquillo del Liverpool. El entrenador de los Reds va a realizar un cambio. La ocasión está ahí. Muy bien en defensa. Yaya Touré con el balón. El árbitro deja seguir la jugada. El Manchester aplicando la ley de la ventaja. Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque. Coutinho. El arquero no necesita emplearse a fondo. El Liverpool sacará de córner. El árbitro la tenía guardada y ha sido terminar la jugada en la que aplicó la ley de la ventaja y sacar la amarilla. El árbitro lo ha hecho muy bien, sí señor. El centro va a llegar al área. ¡Saco! ¡Clichy! ¡Touré! ¡Qué oportuno! El balón queda suelto después de esa entrada. No consiguen encadenar 3 pases seguidos. ¡Leiva! Sturridge. Hunter con la pelota. Que les den un balón para ellos dos solos.
Coutinho. Puede haber peligro en esa jugada. El cancerbero hace su trabajo. Se le echa encima intentando recuperar. Y ahora Yaya Touré. No consigue apoderarse de la pelota. El Liverpool pondrá el balón en juego desde la banda. Podría haber una buena ocasión. Entrega la pelota perfectamente. Pierden la pelota. Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Hunter. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Liverpool! Una definición plena de criterio. Acaba de demostrarnos lo que sabe hacer y la sangre fría que tiene. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción. Vuelve a rodar el balón tras ponerse el partido 4-1. Gundogan. Coutinho. Entra en zona peligrosa. Eso va para adentro. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo de Alex Hunter! Tiene que encontrar alguna solución para parar a este tío. Ya lleva dos goles, Paco. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. Sacan de centro y el resultado es de 5-1. Según mi reloj, estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro. Kun Agüero. Yaya Touré con el balón. Vaya jugada, podría ser peligrosa. El balón queda suelto, lo pierde. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Busca el pase al hueco. Penalti, no hay duda. El penalti como una casa tiene encima castigo porque es amarilla. Pues estará contento el entrenador. No le ha hecho un favor a su equipo precisamente. ¡Hay rebote, rebote! La afición local no tiene más remedio que callarse ante el control absoluto del juego por parte del rival. Sí, Manolo, han intentado mantener una buena colocación en el campo y se han visto dominados prácticamente en todos los aspectos. Zabaleta. Touré. El Manchester City sube al ataque. Es libre, directo y desde esa posición puede ser muy peligroso. El colegiado no se lo piensa, tarjeta amarilla para el jugador del Liverpool. Pues ahora que vaya con cuidadito, que ese árbitro se le ve con ganas de echarle. ¡Uy! ¿Por qué poquito? Centímetros, Manolo, centímetros. Ha sido muy buen disparo. 8 minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico. Entra con mucha fuerza, pero no roba la pelota. Será saque de banda. Y el rival tiene la pelota. Si esto es una táctica moderna para los saques de banda, yo no lo... Es falta y el jugador ya tiene una amarilla. Expulsado por 2 amarillas y sinceramente, Paco, yo creo que debería haberse andado con más ojito. Claro que sí, Manolo, yo no entiendo su reacción, estaba sobre aviso. Ahora deja a sus compañeros con una difícil papeleta. ¡Peligro, peligro!
El cuero queda suelto tras la entrada. Nada, nada, borra eso. El balón cambia de pie y el ataque pasa al rival. Buscaba el pase al espacio y le ha salido perfecto. Eso es gol casi cantado. ¡Gol de Sturridge! Ha finalizado con un toque de calidad suprema. Como suele hacer este hombre, Manolo, y no creas que es fácil. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Este partido parece cosa de un solo equipo. El árbitro señala 3 minutos más. 1, 2 y 3. 3 minutos. Eso es mucho tiempo, El árbitro pita falta contra el Liverpool. La entrada era dura y el colegiado va sancionado con tarjeta. Sin ni una duda, como dice Rado Miranti. Sale y coge el esférico suelto. Suena el silbato del árbitro que marca el final del partido y oficializa la victoria del Liverpool. Paco, esto equilibrado, lo que es equilibrado no ha estado, No, Manolo, la verdad es que ha habido una superioridad abrumadora durante todo el partido. Su partido hoy ha sido, creo que, para enmarcar, Paco. Podemos decir que él ha marcado las diferencias en este triunfo, Manolo. Ha conseguido un hat-trick y ha vuelto loca toda la defensa. Perfecto. El jugador centra buscando a un defensa, pero... Esto, Alex, hombre del partido, ¿ha sido un partido especial o solo pura rutina? Karen, este es mi trabajo. Se podría decir que el campo es mi oficina. Cuando vengo a trabajar, vengo a ganar y a ser el mejor. Estos premios solo son una parte. Ya estoy pensando en el próximo partido. Has marcado un gol, Alex. Cuéntanos. Bueno, pues sí, marcar es lo mío. Nada me gusta más que batir al portero. ¿Cómo ha pasado hoy? Hoy has hecho una asistencia. ¿Qué pensabas cuando hiciste ese pase? Esto pasa mucho en los entrenamientos. Yo intento sacar a su marcador para que tenga algo más de espacio, pero no le ha hecho falta. Un gol bestial, ¿no? Con esto está bien. Gracias, Alex. De nada. Alex Hunter está sorprendiendo esta temporada. Háblanos de su reciente y repentino éxito. Yeah, no, he's been fantastic. He's a very talented young player. Got a lot of skill. A bit jealous of that, but no, he's great. He's probably the best young player coming through at the moment, and we're all excited about him. But he's got to stay focused and just keep doing what he's doing.